hacer álgebra. Y el tema, bueno, el tema que hemos trabajado durante todo el semestre con respecto a álgebra es factorización. Y el propósito es aplicar los diversos ¿Quién se acuerda de los casos que hemos trabajado en factorización, muchachos? De hasta doble. Ajá, muy bien. Ese es uno de ellos, perfecto. Su cantidad. Factor común. Ajá, más simple. ¡Qué bárbaro, Rami! Hasta doble. Ajá, factor común. Factor común. Hasta simple. Facilito, qué buena. Está buena. Una diferencia. Ah, suma, y Dios mío, suma a mí, suma por su diferencia. ¿Qué más te acuerdas? ¿Uno más? Solo esos cuatro, creo que tengo. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí. Chévere, entonces con relación a eso estamos bien. Ahora, estos eran como los casos de la profesión. Los casos de factorización. Ahora sí, vamos a empezar a ir de frente, muchachos. Vamos a ver un ejercicio. Vamos poco a poco identificando qué caso hay que aplicar, ¿ok? Recordemos que este tema no es nada complicado, lo que necesitamos muchachos es aplicar, es importante. Están conectados todavía, vamos a acercar. Muy bien. Bueno, listo. Ok, vamos a empezar con el ejercicio. Bien, determinar a sobre b más a cuadrado, sabiendo la siguiente factorización. Me presenta una factorización y la siguiente, muchachos, va a ser 2, 7, 37, x al cuadrado, 3x, menos 14. Y ya me están dando una parte ya casi que resuelta. Me dan aquí 9x, aquí me dan ax. Aquí me dan B por 2. Ok. Me pide hallar A sobre B más A cuadrado. Perfecto. ¿Cómo puedo calcular el valor de A y el valor de B? Multiplicas, ¿no? Ajá. Pero vamos a empezar. ¿Qué tipo de caso es este de factorización? Hasta doble. Hasta simple, hasta simple. Ajá, muy bien. Eso también. Hasta simple. Simple, correcto. Y recordemos que el tema de aspa simple, el producto de estos dos números, o de estas tiene que ser igual, profe. Tiene que darme 27, muy bien, tiene que darme 27. Entonces, dos números que multiplicados me den 27, ¿cuál debería 9 ser igual? 3. A 3. 9 por 3, profe. Entonces, claro, debe ser 3, porque 3 por 9 es 27. Ahora, para que multiplicados me dé 14, ¿qué número debería ser B? 7 por 2. Ajá, pero tómame en cuenta algo. La B, o sea, esta cantidad tiene que darme negativo. ¿Cuánto debería ser B? Ya, ya. Menos 7, menos 7, está bien. Entonces pueden comprobar
9. 9 por 2, 18. Recordemos que el pi es que nos dé el del medio. 9 por 2, 18. Y aquí si es, si este vale 3 y este vale 7. 7 por 3 es 21, en este caso sería menos 21. Y menos 21x más 18 si me da este resultado. ¿Okay? Entonces, está bien. Uh-huh. Ahora, ¿terminé? No. No. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Era entre b más 2 al cuadrado, más a al cuadrado. Exacto. Entonces, ¿cuánto es? ¿Cuánto es A? 3. 3. Menos, o sea, sobre 7. Sobre 7. Más A al cuadrado. ¿Y cuánto es A al cuadrado? 3 al cuadrado. Ajá, exacto. ¿Qué sería entonces? Sería 9. Uh-huh. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. Listo. Ahora, como es una fracción, tenemos aquí 3 séptimos más 9. Vamos a tratar de sumar esto. Es sencillito, muchachos. El 9 tiene el denominador 1. Entonces, uh-huh, nada. Ahí puedo hacer chinito feliz, mínimo, amplificación, como te quieras. Chinito feliz. Está bien, chinito feliz. Entonces, al final, vamos a sacar aquí una cantidad rápida. A ver. Tengan en cuenta algo, muchachos. 3 séptimos, este 7, en realidad, este negativo vamos a colocarlo arriba, en el numerador, ¿ok? Tengan mucho cuidado con respecto al 7. Es negativo, significa que toda la fracción es negativa. Entonces, vamos a colocarla en el numerador. Le coloco este como un tips. Este tiene A sobre menos B. Eso es igual a menos A sobre B. Si usted tiene... vamos a buscar el menos aquí en el medio. Menos A sobre B. Si usted tiene menos A sobre B, eso es igual a menos A sobre B. Tengan en cuenta eso, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer? Yo les aconsejo que coloquen el negativo en el numerador. Entonces, vamos a borrar este negativo. Quitamos y colocamos negativo en el numerador. Ahora sí, ¿cómo resolvemos esto? Nos queda menos 3 por 1, me queda menos 3. Más 7 por 3, sería 60 y... 7 por 3? 9, perdón, 63. Uh-huh. 63. ¿Sobre qué? Sobre 7. Sobre 7. Y al final nos queda, 63. Menos 3, 60. ¿60 qué? 60. ¿Alguna duda hasta aquí? Ahí queda, profe. Ahí queda, nada más. O sea, si quiere... Si quiere puede dividirlo, pues, para que le dé decimal. O sea, eso le va a dar 2, 3, 6. Pero ahí puede quedar también. Sí, no. Déjalo así tranquilamente. O sea, si tú lo quieres en decimal, lo puede dividir 8.50 y algo. Por ahí. Uh-huh. Lo puede dejar ahí. Está bien. Perfecto. ¿Me avisan para seguir, muchachos? Yo terminé de quedar. Ok. Entonces vamos ahora a seguir. Vamos a seguir aquí. Voy a pasar hacia la derecha, muchachos. Voy a pasar hacia la derecha. Espacio. Ahora bien. Aquí aplicamos ya aspa simple. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tener ahora. Vamos a actualizar. ¿Cuál es el factor que posee que
la constante C. Está bien. Y posee las variables. Las variables del polinomio. El polinomio. Y la constante. Vamos a tratar de entender esto. Vamos a colocar aquí el polinomio. Este es mi polinomio. Obviamente, indicarle el factor primo, ¿no? ¿Alguna idea para factorizar esto? ¿Alguna idea para factorizar? Sí. Ajá. Digamos, en el polinomio, ¿cuántas variables? Factor común. Ajá, ok, factor común, muy bien. Entonces, factor común. ¿Factor común de todos o de algunos? De todos, profe. De todos, ¿estás seguro, papá? Le sacamos el cuadrado. Bueno, pero el cuadrado no son para todas las, o sea, no corresponde a las mismas variables. Recuerda que para sacar el factor común... De algunos nomás, sí. Claro, debemos sacarlo como que por partes. Date cuenta aquí. Aquí tienes A, y aquí tienes A. Aquí tienes B, y aquí tienes B. Entonces, creo que podemos hacer algo ahí, muchachos. Agrupamos con dos, ya dos, pero vamos a ver. Agrupamos ya dos. Estos dos. ¿Cuál es el factor común entre estos dos? ¿Cuál es el factor común aquí? El B. El B. Entonces vamos por partes, ¿no? Sería, si factorizamos esto, me queda como que A, abro paréntesis, aquí me quedó B cuadrado más C cuadrado. No es la mejor opción, pero bueno. No es la mejor opción, pero es una idea. Aquí... ¿Será la única manera que podremos hacer eso? Vamos a hacerlo por aquí. De aquí podemos sacar entonces B. Sería B. Y aquí me queda nada más C cuadrado. ¿Más quién? Más AB. AB. Pero aquí ya no... No. No te preocupes, Mateo, bienvenido, no te preocupes. Ok, esta manera no es la más inteligente. ¿Qué es lo que usted puede hacer? En vez de hacer de 2 de 2, vamos a dar un truco acá también de sencillo. ¿Qué pasa si más bien yo agrupo estos dos? Agrupo este con este. ¿Cuál es el término común? Sí. Muy bien, sea el cuadrado. ¿Y entre estos dos? También, profe. AB. Ya, estoy viendo aquí. Ay, con razón, no, jamás no iba a dar. Claro que sí, claro. ¿Por qué? Porque hay un error acá. Lo digo yo. Este es cuadradito, con razón jamás no iba a dar, muchachos. Perdonen. La es al cuadrado, con razón. Con razón, así jamás no iba a dar. Listo. Disculpen. Rey, por favor. Entonces, aquí listo, ahora sí.
Entonces, este es un cuadradito, ¿ok? Este es un cuadradito. Ahora sí. Si agrupamos los dos del medio, ¿qué puedo sacar ahí? C cuadrado, me queda C cuadrado. Y me queda A más B. Si sacamos el factor común de aquí, del primero y del último, ¿cuál es el factor común ahí? A por B, muy bien. Entonces, si sacas factor común AB de aquí, ¿qué te quedó? El primerito te quedó solamente B más A. Ajá, B, ajá. Ahora mira aquí esto. ¿Se parece esto? ¿Se parece a esto? Sí. Sí, ¿no? O sea, ¿qué pasa si lo ordenamos mejor? Vamos como a ordenarlo. Digamos, colocamos primero la A, pues. Vamos a colocar aquí. ¿Ahora sí se ve mejor? Sí, profe. Listo, ahora sí. ¿Podemos sacar factor común ahora? Claro. ¿Cuál sería el factor común? A más B. Listo, A más B. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó A más B. ¿Y esto por quién? Por C cuadrado más A por B. ¿Y terminé? ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Cuál es el factor primo que posee las variables del polinomio y la constante? ¿Cuál será? Y es A más B. Esas son las variables del polinomio. Estas son las variables correctas del polinomio. Muy bien, estas son las variables. Muy bien. Pero me están pidiendo e indicar cuál es el... Ah, muy bien, correcto. Sería este, sería tu resultado. Perfecto. Entonces, en conclusión, al factorizar, si te piden el polinomio que solamente posea las variables, y la constante sería AB más C, o C cuadrado más AB. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí algo que no logre entender? ¿Me avisa? Para volver a avisar. ¿Listo? ¿Podemos seguir? ¿Puedo seguir, muchachos? Sí. Listo, listo. Vamos a seguir. Sí, profe. Let's go. Vamos a colocar aquí. Este es el tercer ejercicio. Este es el segundo. Vamos a subir el cuarto. Tercero y cuarto. Tercero. Está sencillo. Te lo va a hacer fácil. No me preguntan. ¿Cuántos factores primos tiene la siguiente expresión? En este caso sería A menos B. Y la A está elevado a la 8 grados. 8 y 8. Este ejercicio se lo puedo hacer sencillito, pues está fácil. Y otro más parecido a eso. ¿Cuántos factores? Profesor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Gabriel, ¿al fin te veo? Sí, pero ya me veo.
¿Cómo te va, papá? Chévere. Oye, si me viste anoche. No, anoche te dijiste, me voy a mi cuarto y nunca más. Nunca más. Se me apagó el cel, pe. Vamos. Sorry. Como decía la fregada, ¿ves? Mientras jugábamos, mi batería estaba muriendo, ni cuenta. Bienvenido, ahora estamos repasando, papá, esto, por favor, para que te pongas aquí con los ejercicios. Profesor, disculpe, no le escucho muy bien, se escucha bien baja su voz. Ah, que estamos haciendo ejercicios de repaso del tema de álgebra, ¿no? Ay, 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 esto es álgebra, no es aritmética. Hijo, sí. Ya. Tienen dos ejercicios rapiditos ahí, sencillitos, bastante súper fácil. Ya, profe. ¿Eh? Avisan cuando tengan ya el primero. Sin problema, lo hacemos. Profe, eso lo hacemos solos, ¿no? O sea, con cuaderno y lápiz. Sí, no, nada más. Sí, nada más le voy a dar 5 minutitos nada más. Está bien, profe. Listo, listo. Vamos, vamos. ¿Cómo hacemos el primero? El 3. No, le sacamos factor primo. Claro que no. Factor común, igual. Claro que no. Pablo, mándale la tarea a la Belkis. Suma por su diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí tenemos que hacer suma por su diferencia, muchachos. Suma por su diferencia. Suma por su diferencia. Ahí está, profe. Es que estaba pensando en mi ex, profe, no, no pienso bien ahorita. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué ex soy? ¡Qué malado! Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Maldito, Javier, ¿qué me estás diciendo que no tengo ex? Sí, sí tengo, pues. Bien, Pablito, tu destino es el éxito, mano. A ver, te amo, Javier. Pablo, las almohadas no cuentan. Sabía. A su madre, Fabiana. Muy bien, ok, vamos. No sé cómo nos queda si factorizamos esto. Profe, ahora ve con lo que tengo que lidiar todos los días. Eso ya no puedo. No tengo mis vacaciones right now. Porque a la 4 menos b a la 4 por... Pablo, no, en el late. Este pide ese pueblo me ha vuelto tonto, pero que ni sé qué hacer con ese problema. Ajá, ¿qué seguimos estamos mal ahora? ¿Podemos seguir factorizando? Sí. A la 2. Pablo lo de lates dice, oye, cuidado. Gabriel, Gabriel, hablamos ayer de controlar. ¡Qué rico! Menos al cuadrado. ¡Ah! Me taparé la boca, pero no me ves. Y al cuadrado más al cuadrado. Oye, me lo como, Ray. Se mantiene esto aquí así. Ah, voy a la 4. Ajá, a la 4. A ver, se lo tengo que ir a tu casa, la firme. ¿Podemos seguir? Sí. Claro, profe, sí podemos seguir. Entonces, ¿qué nos queda al final? A más B. Puedes seguir como con tu ex. Ajá, y A menos B. Y los demás nos quedó igualito. Síganme para más lecciones de vida. A cuadrado más B cuadrado por a la 4 más entonces la pregunta es ¿cuántos factores primos posee? Pues está sencillo. 3, yo veo. ¿Cuántos factores primos posee? 4. Claro, señor. Entonces al final posee 4. ¿Qué posee? ¿La 4 o 4? Más sencillo. Porque 1, 2, 3 y 4. A ver, ¿cuántos factores primos posee el segundo? Vamos, muchachos, vamos. Si me da el éxito, vamos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Podemos sacar algo? Primero, factor común X. Muy bien. Entonces, factor común. Y de esto simple. Claro que sí. Perfecto, perfecto. Eso lo vamos a colocar aquí. Solución. Factor común X. Sacamos porque tenemos x y nos queda 8x cuadrado menos 24x más 18. Entonces aquí tenemos que hacer dos números en el caso de lo que está dentro de paréntesis. Vamos a bajar, vamos a hacer así por favor. El primero y el tercero. Entonces, dos números que multiplicados no den 8. 4 y 9. ¿Qué? ¿Qué hablas? Sí, pues 4 por 2, 8. Y 9 por 2, 18. Ah, ok. Perfecto. Ah, muy bien. 4. Ay, ya sé. A ver, Pablo.
aquí 9 y 2. Así que seguro vamos a ver. A la pared es trabalenguas. Recuerda que el pi, es el producto cruzado. No sé qué resultado. El que me están escribiendo, espera. Ajá. Ya te hablo del medio. Yo me acuerdo de eso de la vez. No. ¿Cómo hacemos para que estos dos, 9 por 2, me den positivo? Debe ser más y más. Más 9 más 2. ¿Más qué? Más 9 y menos 2. Ajá, pero otra opción para que nos dé multiplicación y nos dé positivo. Menos. Para que dé 8, ¿no? Menos. Ahora vamos a comprobar. En multiplicación sí, pues. Que se queda en suma. 4x por 2 me queda menos 8. Menos 8x. Aquí, oye, Gabriel, 2. En tu caso falta bulla. Menos 18. Sí, pues se quedan aquí todos. A ver. 18. Saca los audífonos, maní. Para esta fiesta patronal ya. 18 más 8 nos da 24. Ya vente para acá, ya. ¿Qué es ahí? 25. No. 18 más 8 no nos da 24. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí, muchachos? Hay que cambiar. 8 y 1. No. 8 y 1. No. Ok. Lucas. Ahora estoy pensando. Piensen con calma, tranquilo. Piensen con calma. Ajá. Ya que cambiando estos números, en vez de colocar el 9 aquí, o paso el 2 para arriba, o el 4. Cambiazo, profe. Pero claro, pero. Creo que tenga sentido. Piénselo bien. 6 y 3. 6. Y 3. Okay. 6 arriba. 3 claro. Abajo, 12, 12, 24. Claro que sí, muy bien. 6 y 3. No sé, claro que sí. Eso sí me da el éxito. Muy bien. Entonces nos quedó 12, 12. Perfecto. 12. Y aquí 12. Y al final nos da 24. Perfecto. Entonces, ¿cómo nos quedó la factorización? Pues nos quedó de la siguiente manera. X por 4X menos 6. ¿Por quién? Por 2X menos 3. Entonces nos pregunta, ¿cuántos factores primos tiene esta expresión? Entonces tú... Tiene 2. Uy. ¿Qué pasó, profe? ¿Estoy mal? No, yo no sé. A ver... Creo que tiene 2, profe, creo que tiene 2. ¿Tú crees eso, ¿no? Está bueno que nosotros creamos... Son 3, entonces son 3, profe. No siga más, son 3. Uy. 3. 4. 3 los dedos que tienes, hijo. A ver, pregunto aquí. Alienígena. Trata aquí. Piensa aquí. ¿Aquí podemos sacar factor común? ¿Aquí? 2. Si usted saca factor común 2, señor. Saca factor común 2. Aquí le queda x por 2x menos 3. Y aquí le queda entonces 2x menos 3. ¿Cuántos factores primos hay todavía? ¿Cuántos factores primos hay? 2. ¿Por qué 2? Porque 2x menos 3 y 2x menos 3, pues, no. Hay 2. No, espera. Estoy viendo 1 ahora, porque si lo unimos, estoy viendo 1. Así, 2x, y aquí nos queda 2x menos 3 al cuadrado, ¿no? Ajá. Claro. Sí, profe. Entonces, ¿cuántos hay? Hay 1 nomás. No. ¿Qué? No. A ver, profe, voy a quitar esta cosita para ver bien. Y ahora sí. ¿Quién es? 1, que sería x, y tienes 2, que sería 2x menos 3. Entonces al final tienes nada más 2. Allá, también se encuentra x, ya. Claro, fue lo que me dijiste al principio, pero no me lo habías dicho bien. Entonces, ojo con eso, muchachos. Ojo pelado, sí, por favor, ojo pelado. Conclusión, tienes 2. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Muy bien. Bueno, les regalo uno para que los se divierta más tarde, ¿sí? Gracias.
mucho de regalo. Este, vamos a colocarlo aquí para que usted se divierta. Un poquito de tiempo, se lo dejo para que usted lo haga con tranquilidad, en su casita, de repaso. En la oficina, de diagramas, de diagramación, diagramación de la empresa, visitas, hay 5 módulos. Hay 5 módulos para 5 personas. O sea, cada cubículo es para una persona, ¿no? 5 personas. Y obviamente van a trabajar las siguientes personas. Va a estar a mí, va a estar IP, va a estar Javier, va a estar Sumali, dice ahí. No, es que... Ah, su profe. Perdón. Ah, profe. Su profe. Disculpa, es que. ¿Fue el mismo que se dio cuenta? No, profe. ¿Qué onda, Rodrigo? No, estudiante. No, las grandes mentes okay, piensan igual. Sí, y pues. Por último, vamos a colocar entonces aquí. A ver, ¿quién ha participado? Ah, claro, el nombre acá presente también, vamos a ponerlo. Vamos a meter aquí a Belén, Belén que ha estado muy... A Pablo, profe. No, cuéntame, a Pablo. Chao, Belén. Ay, no. A Pablo es su ex, profe. No quiero trabajar ese día, listo. Entonces, y me dicen... Su ex de primera secundaria. Hay un pasillo, hay de un pasillo 2 metros de ancho. Me pregunta, calcula el lado de la oficina. Calcula, ¿lo está escribiendo? Calcula el lado de la oficina. Oye, Pablo, cuidado, pues, se más caleta. ¿No? Cada módulo tiene un área. Tú le enseñas. Ya te he dicho, ya. Tú le enséñale, pues, enséñale. Oye, yo jamás, mami. Nadie. Pablo, ya. De veras que entiendo lo que hablo, ¿no? Por eso, pues, te falta todavía. Cálmense, gente, por favor. Somos amigos. Ya llegó nuestra patinadora. Semi Beltrán. Man, no te voy a atropellar con mi bicicleta. Entonces, aquí tenemos la distancia. Oye, le voy a decir que te atropelló otra vez, ¿te acuerdas? Oye, la fregada. ¿Por qué yo nunca me enteré de eso, Rodrigo? Tengo que entrar por Sulamí. Te pasas. ¿No sabías que me atropellaron? No, Sulamí me contó. Oye, Gab, atropellaron. Oye, ¿atropellaron? Yo estaba que me reía, a la vez no me lo creía. Estaba yendo al trabajo y me atropelló un hijo de la guayaba. Por favor. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué voy a decir si estaba en el...? Listo. Creo que así se queda más tranquilo, gracias. Aquí tiene el pasillo. Y aquí van a estar los módulos de cada persona. Vas a tener que el módulo de Sulamí, el módulo de JP, el módulo de Gabriel, el módulo de Rocío y el módulo de Pablo. La distancia que hay, en este caso, de acá, va a ser X. Y aquí también va a ser X. Todo eso. Ese es el ejercicio por el día de hoy, muchachos. Bueno, ese se lo dejo para que usted lo haga con total tranquilidad. Déjenme esperar para que ya pueda conversar. Ya, pueda hablar. Ya con eso cerramos el día de hoy. ¿Alguna pregunta hasta ahorita, muchachos? No, profe, está bien todo. No, profe. Muy bien, no me despido, muchachos, sin antes agradecer a cada uno de ustedes. Gracias, Pablo, gracias, Alexander, gracias, Javier, gracias, profe. Gracias, Javier, gracias, José, gracias, Díaz, gracias, Lucas, gracias, Mateo. Gracias, profe, gracias, profe, que lo. Gabriel, tómale foto, me envía. Sí, verdad, profesor, espérese. Me ha hecho acordar, iba a tomar foto. Gracias, profe. Profe, retrocede el ejercicio 3, por favor. El ejercicio 3, a ver, aquí así. Azul. Ah, se ve todo ahí, ¿no? No sé, no sé qué puede hacer eso. Se ve bien chiquito. Parece el libro. ¿Cuál necesitas? El que estábamos haciendo, pues, el 3.
antes del 4. ¿Cuál es? Ahí veo, había 2, 3, ¿no? Es ese, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Sabe? Ya, gracias, profe. De nada, muchachos, que tengan feliz tarde y nos vemos en un ratito, ¿ok? Listo. Ya, chao, profe, chao, chicos.